Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal. En el vídeo de hoy traigo productos terminados y casi todos los productos son de Mercadona, para no decir todos. Es donde hago la compra semanal y ahí, ya sabéis, suelo comprar tanto los productos de limpieza como cuidado facial, como cosmética decorativa, absolutamente todo, algunas vitaminas y un poquito de todo. Y fijaros, tengo aquí un montón de productos. Intentaré no enrollarme mucho para que el vídeo no se me haga eterno de una hora o más. Pero también quiero dar mi opinión completa sobre cada producto. Bueno, en fin, vamos a empezar. Este producto se ha convertido en uno de mis favoritos desde el día que lo compré, vamos, desde la primera vez que lo he comprado, de la marca Bosque Verde, limpia hogar, OxiActive, sin lejía. El bote trae 1 litro, está muy bien de precio, creo que no llega a los 2 euros, y yo personalmente lo he utilizado en la zona de la barbacoa, sobre todo lo que es el fregadero, los azulejos, bueno, en toda la zona de la barbacoa, y no ha dañado ninguna superficie y quita todo tipo de suciedad, grasa, marcas de carbón, ceniza, absolutamente todo. Sobre todo alguna suciedad que te cuesta quitarla y tienes que frotar mucho. Entonces lo que hago, echo este producto generoso, ahí pone muy poquita cantidad, o pone echarlo en la bayeta, yo no, yo echo el producto directamente a la superficie. Cuando digo generoso me refiero una buena cantidad y lo dejo actuar un buen rato. Aquí en la parte de atrás pone dejar actuar muy poquito tiempo. Yo personalmente he echado bastante cantidad, he dejado actuar buen rato y luego he frotado un poquito con un cepillo de limpieza y ha quitado toda la suciedad en la zona de la barbacoa. Ahí es donde más suciedad se acumula y muy difícil de quitar. Y luego también lo he utilizado en el fregadero en la cocina y también ha funcionado muy bien. Deja el fregadero así como con mucho brillo. Mi fregadero es de acero inoxidable, por lo tanto lo ha dejado genial. Y también lo he utilizado en el baño, en lo que es el váter. Lo mismo, he dejado buena cantidad del producto por dentro y lo he dejado actuar, he bajado lo que es la tapa y luego un poquito con la escobilla, y sí que he notado que ha quitado mucha suciedad, como que ha aportado más brillo. Y muy buen producto, muy recomendado, y no sé por qué no lo he comprado antes, está muy bien de precio, y lo que es el primer bote me lo he fundido en 0, y luego también tengo aquí de Mercadona, de la marca Bosque Verde, suavizante concentrado talco, uno de mis favoritos, y vienen aquí 2 litros, y 80 lavados. Bueno, lo de 80 lavados, ya sabéis, a mí no me dura 80 lavados. Ya lo sé que me vais a comentar, Nina, no sirve de nada echar demasiada cantidad de suavizante. Efectivamente, luego la ropa no queda bien aclarada. Pero si nos ponemos a mirar aquí, en uno de los laterales pone dosificación. Para suavidad, suavidad normal, tenemos que echar 25 mililitros para una lavadora, para una carga de ropa de 4 a 5 kilos. Y para una carga de ropa de 6 a 8 kilos pone 38 mililitros. Y luego, si queremos obtener lo mismo, suavidad extra, para una lavadora de 4 a 5 kilos, 42 mililitros. Y para una lavadora de 6 a 8 kilos, 64 mililitros, que son 2 tapones. Y, por lo tanto, si he hecho 2 tapones, es lo que pasa. Se llena lo que es el compartimento de suavizante en el cajetín, en el cajón de la lavadora. Y yo necesito suavidad extra porque nuestra agua tiene muchísima cal. Y por eso mismo necesito extra de suavidad. Y además mi lavadora es de 9 kilos. Aquí pone de 6 a 8 kilos y mi lavadora es de 9 kilos. También pone tapón 30 mililitros. El tapón contiene 30 mililitros. Y bueno, en fin, cada uno puede leer lo que pone aquí en la etiqueta. Y es uno de mis favoritos, para no decir favorito de Mercadona. Me encanta cómo huele a limpio, a suave, a no sé, a hogar, a acogedor. Y me gusta muchísimo. No es un olor empalagoso y sí que permanece mucho tiempo, por lo tanto muy recomendado y lo volveré a comprar. Y luego también tengo aquí de la marca Deli Plus, champú, protección y brillo, todo tipo de cabello, extracto de frutas naturales, ricas en vitaminas y antioxidantes. Este bote trae 1 litro y además viene en el formato dispensador, muy pero que muy buen producto. Muchas de vosotros me habéis comentado que no sirve para nada, que no deja el pelo lavado. A mí personalmente me estoy dando cuenta que mientras el champú es más simple y menos ingredientes tiene, es el que mejor me deja el pelo. Me lo deja limpio, suave, sin apelmazar, sin aportarle peso extra, no se me engrasa tan rápido y me deja la zona de las raíces muy limpita. Y no me aporta demasiada cantidad de brillo, vamos, quiero decir, no me aporta un extra de brillo, no me aporta un extra de suavidad ni nada, simplemente me deja el pelo muy pero que muy limpio. Y por lo tanto, si tú tienes el pelo limpio,
pero no reseco ni nada de eso, luego cualquier producto que te apliques después va a funcionar mucho mejor. Y sí que lo volveré a comprar. Me gusta mucho cómo huele, hace mucha espuma y deja el pelo muy limpio. Y lo ha utilizado tanto mi marido como mi hijo y sobre todo yo. Y me gusta, lo volveré a comprar. Trae mucha cantidad y está muy, pero que muy bien de precio. Y también estoy terminando de gastar lo que es el acondicionador y también me gusta cómo funciona. Y el champú siempre se gasta un poquito antes, no lo sé por qué. Y luego, otro producto muy, pero que muy recomendado, jabón blando quitamanchas natural de la marca Beltrán. Este bote trae 500 gramos y creo que cuesta 2,90 € o algo así. Muy, pero que muy buen producto. Como quitamanchas no lo he utilizado, pero hemos gastado 4 o 5 botes para tipo insecticida en el patio, en el jardín, en el huerto. Y lo que son las cantidades de agua y de jabón dejaré debajo del vídeo por si a alguien le interesa. Y lo hemos usado más que nada para lo que es el pulgón en la zona del huerto y también por todo el jardín, para los rosales, frutales, arbustos, absolutamente para todo. Y es un producto natural, simplemente lo mezclamos con agua y ya está, no hace daño a las plantas, al huerto tampoco, a los tomates, lechuga y todo eso. Y sí que ha funcionado muy bien, lo recomiendo mucho. Tendré que utilizarlo como quitamanchas, pero todavía no me ha dado tiempo. Cada vez que hemos comprado un bote, lo hemos gastado para el jardín y no me ha dado tiempo utilizarlo como quitamanchas. Eso sí, es verdad que huele un poquito feo, huele feo, pero también el olor se va enseguida, así que tampoco es un problema preocupante. Me gusta mucho. Si funciona con lo que es el pulgón y todo eso, con los bichitos, supongo que también va a funcionar con las manchas. De todas formas, me habéis comentado vosotras que funciona muy bien con las manchas. Y luego también tengo aquí de Mercadona, de la marca Bosque Verde, lo que es el abrillantador para lavavajillas, secado rápido, protección y brillo perfecto. El bote trae 750 mililitros y es así en color azul. Contiene un poquito de perfume, pero una vez que abres lavavajillas, cuando ya se ha terminado el programa de lavado, se nota el olor a limpio, no se nota el olor a algún producto de limpieza, no, para nada. Y funciona muy bien, eso es verdad, deja todo con muchísimo brillo, nada de gotitas esas así que no te gustan. En fin, lo llevo comprando mucho tiempo y lo seguiré comprando, no voy a comprar otro más caro porque sea de otra marca. Y luego también tengo aquí perfume, bueno, agua toilette creo que es, capítulo peonía blanca y también pone musgo de asineira, creo que se pronuncia así. Y vamos a ver, trae mucha cantidad, creo que son 200 mililitros, muchísima cantidad. Yo lo compré en un lote, ahora mismo no recuerdo muy bien con qué más venía, con alguna crema hidratante, supongo. Y huele bien a fresco, a un jardín, a primavera, a flores, a joven, a vacaciones, muy suave huele, pero a mí personalmente el olor no me dura absolutamente nada. Me lo he hecho en casa y hasta que he llegado al coche ya no huele absolutamente nada. Tienes que coger la camiseta y olértela así, porque si no, no noto nada de olor. A mí no lo volveré a comprar más que nada por eso, porque el olor no me dura, pero sí que huele bien y trae mucha cantidad y está muy, pero que muy bien de precio. Y hay otros en Mercadona que sí que te duran más tiempo y merecen la pena. Y luego aquí, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Por ejemplo, desodorante invisible, antimanchas, en el formato Rolon y pone 0% alcohol, 48 horas de protección antitranspirante de la marca Deli Plus. Un producto muy, pero que muy económico y además muy recomendado. Yo la zona de las axilas la tengo muy sensible y este producto me funciona genial, huele muy bien y no mancha la ropa y tampoco me ha provocado ninguna reacción alérgica ni nada. Y durante el verano me gusta mucho este. Durante el invierno suelo utilizar el otro, es así en crema, el tubito rojo. Y durante el verano utilizo más este. Y a mí sí que me funciona. Y lo de 48 horas no lo sé. Me ducho. Durante el verano me ducho y por la mañana y por la noche. Y así que no sé si funciona 48 horas o no. Y luego otro de mis favoritos básicos. Y yo creo que en todos los vídeos hablo de este producto. En la compra semanal, en los productos terminados, en los favoritos. En rutina facial, en absolutamente todos los vídeos. En fin, yo creo que ya sabéis de qué producto estoy hablando. El sérum con ácido hialurónico y ceramidas hidrata de la marca Deli Plus. Se puede aplicar por la mañana y por la noche. Trae 30 mililitros y cuesta 6 euros. Y además está fabricado en España. Y el bote es de cristal, el formato pipeta, muy pero que muy práctico. Así no gastamos demasiada cantidad de producto. Y a mí personalmente me funciona muy bien, me deja la piel muy hidratada, el tono unificado y si tengo alguna escamación por, no sé, por haber estado mucho tiempo fuera al sol
o por haber utilizado algún limpiador facial un poquito agresivo o algún peeling o lo que sea. Entonces, este serum como que me lo retira todo, quiero decir lo que son las escamaciones y todo eso, sequedades en algunas zonas y así. Y me lo deja todo muy hidratado, muy unificado y no sé, muy pero que muy buen producto. Por la noche lo suelo combinar con alguna crema hidratante, por ejemplo la de Mercadona con aloe vera, textura rica. Y por la mañana hay muchos días que solamente me aplico alguna mascarilla hidratante de tejido y luego me aplico unas gotitas de serum, espero hasta que se absorba, me pongo mi protector solar y si me maquillo, me maquillo y si no, simplemente el protector solar y ya está. Muy buen producto y además también me lo aplico en la zona del contorno de los ojos. No sé si es recomendable, quiero decir, o no. Yo lo hago, no me ha hecho daño, he notado la zona así un poquito como más hidratada y me gusta muchísimo y lo seguiré comprando, claro está. De hecho, ya lo tengo repuesto en la última compra semanal de Mercadona, por si no lo habéis visto, la he publicado antes de ayer. Y bueno, vamos a continuar con más productos de Mercadona. Vamos, todo es de Mercadona. Aquí tengo cola de caballo y vienen aquí 30 cápsulas de la marca Deli Plus y las suelo comprar durante el verano porque durante el verano como que suelo retener más líquidos. Creo que puede ser por el calor o también los días antes de la regla, entonces siempre retenemos un poquito más de líquidos o por lo menos a mí me pasa. Entonces aquí pone tomar 2 cápsulas al día y vienen 30 en la cajita, son de la marca Deli Plus y el precio no sé si son 3 o 4 euros. Y yo no tomo nunca 2 cápsulas al día, sino que los días eso es así cuando me noto como más inflamada, con retención de líquidos, entonces me tomo una cápsula por la mañana y ya está. Y sí que he notado que me ayuda un poquito, pero solamente la suelo comprar durante el verano. Y si no habéis probado este truquito así para esos días que todas lo pasamos muy mal, retenemos muchos líquidos, nos sentimos así como muy inflamadas, y no recomiendo tomar este tipo de cápsulas durante todo el año o durante mucho tiempo, no, para nada. Simplemente así en esos días, yo lo hago así, pero vamos, que no digo que alguien lo tenga que hacer, ¿no? Y luego aquí tengo otra cajita, bueno, eso no es de Mercadona, lo dejo para el final. Y tengo vitaminas y minerales, 12 vitaminas, 9 minerales y vienen 30 pastillas de la marca Deli Plus, sin gluten. También pone vitamina A, vitamina D, vitamina C y también pone vitaminas de grupo B. Y hay que tomar una pastilla al día. Y están muy pero que muy bien de precio, creo que son 3 euros y las suelo comprar todos los años durante la primavera y también durante el otoño y la verdad es que cuando las tomo los primeros 10 días no noto absolutamente nada y luego a partir de los 10 días como que me noto con más energía, no sé, a mí me funcionan, así que las suelo comprar 2 veces al año y si no las habéis probado a lo mejor a alguien también puede llegar a funcionar. Y no las he terminado todavía, las estoy tomando. Al igual que la Omega 3, también de la marca Deli Plus, vienen aquí 60 pastillas y hay que tomar una al día. Tienes lo que es la cajita para 2 meses. La he comprado más que nada, últimamente noto la piel muy pero que muy seca, tanto en la cara como por todo el cuerpo. Y por más crema que me eche, tomo muchísima cantidad de agua, me alimento muy bien. Y no sé, tengo la piel muy seca y me han recomendado tomar omega 3 para que hidrate mi piel desde dentro, digamos, ¿no? No sé, llevo tomando muy poquito tiempo y si la habéis tomado omega 3 para ese problema, lo que es la sequedad de la piel, comentarme que si funciona o no, o me podéis recomendar otra cosa, no lo sé. Y la verdad es que también está muy bien de precio y tienes para 2 meses. Y luego aquí también tengo complemento alimenticio, bueno, son pre y probióticos, Duoflora, Protect, creo que ya los enseñé en el otro vídeo con los productos terminados el mes pasado, pero he tenido que volver a tomarlos, como sabéis, he tenido un pequeño accidente con el dedo, me hice un corte y tuve que tomar durante 2 semanas. Primero me dieron una semana antibióticos muy fuertes, y luego dijeron que no, que a la otra semana tenía que continuar. En fin, es una historia larga. He tenido que tomar durante 2 semanas antibióticos muy fuertes y además una semana antes o 2 semanas antes había tomado antibióticos por otras cosas. Así que imaginaros cómo me sentía. Y menos mal que tenía una cajita en casa, las he comprado por internet, compré 2 cajas, he comentado en otro vídeo con los productos terminados, a muy buen precio y la verdad es que a mí me funcionan muy bien. Y si no los habéis probado, probar. De todas formas, no se puede tomar prebióticos y probióticos de las mismas familias, de mismas cepas y todo eso durante mucho tiempo. Hay que ir cambiando, alternando y todo eso. Bueno, hay mucha información hoy en día sobre eso.
Yo simplemente comento cuál he tomado yo y la marca y el precio y todo eso, que a mí sí que me han funcionado. Bueno, voy a continuar con otro producto. De marca Carrefour, tengo limpiador de baño, trae 1,5 litros y pone brillo sin frotar, mentira. Este bote está muy bien de precio y de mi punto de vista este producto no sirve para nada. Huele muy bien y ya está, pero vamos que así como simplemente echar, por ejemplo, en el váter, simplemente pues eso, por echar algo. Pero no, yo no he notado ni que limpie, ni que desinfecte, ni que haga absolutamente nada. Así que no lo volveré a comprar. No, no me gusta para nada. A mí me gustan productos que notas que ha limpiado, que aporten brillo y todo eso. Y luego también aquí tengo, lo he comprado en Alcampo a 1 euro, cuando ponen promociones a 1 euro, todo a 1 euro. Entonces he comprado este ambientador para el baño. Bueno, también pone que es limpiador, pero realmente de la marca Bref. Y aquí pone también espuma limpiador, fórmula antical, protector contra la suciedad, frescor extra. Huele muy poquito, a lo mejor yo no tengo olfato, pero vamos que no lo hemos notado ninguno de los tres. Huele muy poquito, hace un poco de espuma y suelta lo que es el color, pero vamos que limpieza del váter tampoco he notado. No, vamos que no lo volveré a comprar, no voy a perder más tiempo con este producto. Me ha costado solamente 1 euro en Alcampo, con lo de promociones a 1 euro y ya está. Y luego vamos a ver qué es lo que tengo por aquí. También de Mercadona, sal en grano para lavavajillas de la marca Bosque Verde. Y esta bolsita trae 3 kilos, está muy bien de precio. Creo que no llega a los 2 euros, no estoy segura, o 2 euros y muy poquito. Y me gusta cómo funciona, pero claro, prefiero la otra, la que venía en pastillas. Ya no la traen en Mercadona, a lo mejor en otro supermercado sí, pero como suelo comprar en Mercadona y algunas veces en Lidl, en ninguno de los dos supermercados la traen en pastillas. Y luego también de Mercadona tengo, vamos a ver, mascarilla facial limpiadora con barro de mar muerto, piel limpia y fresca, enriquecido con jugo de hoja de aloe. Bueno, en fin, este producto no me ha gustado para nada. Es esta mascarilla de tejido. Y lo mismo de siempre, lavar la cara, aplicarte la mascarilla y dejarla actuar 20 minutos. A ver, el tejido viene muy empapado. Pero es que no he notado absolutamente nada en la piel, no he notado ni piel limpia, ni piel hidratada, piel mojada, mejor dicho, y ya está. Así que no, no lo volveré a comprar. A mí personalmente no me ha funcionado, al igual que me gusta muchísimo la otra hidratante, en color rosa creo que es, esta no la volveré a comprar y tampoco la recomiendo, no me gusta. Y además no es nada económica. Y luego aquí tengo. Rosa, aceite de rosa mosqueta de la marca Deli Plus, no lo he gastado, lo he comprado hace muy poco cuando me hice el corte en el dedo, más que nada para la cicatriz, y aún así no me lo he podido echar en la cicatriz porque me han recetado una crema diferente para la cicatrización, en fin, con ingredientes, digamos, más de farmacia que simplemente un aceite de rosa mosqueta, ¿no? Y ponen aceite de rosa mosqueta 100% puro natural y primera presión en frío. Vienen aquí 30 mililitros y muy buen producto. Lo utilizo sobre todo para hidratar los pies, las manos, los codos por la noche. Huele un poquito mal este aceite, pero como te deja hidratada la piel, vamos, merece la pena aguantar un poquito ese olor y ya está. Cuando me echo este aceite en las manos, me pongo un guantes de algodón en color blanco y así como que no noto mucho por la noche lo que es el olor y ya está. Y en los pies pues tampoco notas el olor, ¿no? Estás ahí tumbada en la cama, tampoco te estás oliendo los pies y tampoco huele tan fuerte para que se note en todo el dormitorio. Simplemente es un olor así un poquito, pero claro, si le añade un perfume o algo, ya no es aceite de rosa mosqueta puro. Yo lo prefiero así y ya está, me gusta muchísimo y luego el bote me dura un montón, creo que está a 6 euros y vamos a ver cuánto, 30 mililitros creo que ya lo he comentado. Y bueno, vamos a continuar, tengo aquí muchísimos productos. También de Mercadona tengo lo que son el borrador mágico, esponja mágica de la marca Bosque Verde. Ya sabéis, vienen 3 unidades y las llevo comprando mucho tiempo, pero hay veces que no me acuerdo coger a la hora de limpiar. Y otro día estaba limpiando aquí en el comedor la pared con una bayeta y una de vosotros me ha recomendado: Nina, cómprate el borrador mágico. Y ahí es donde me acordé y digo: Jolines, si yo tengo guardado, ¿por qué no lo he sacado? Así que muchas veces pasa eso, que te recomiendan algo y te acuerdas que antes lo utilizabas o lo tienes ya y simplemente, pues eso, ya sabéis. Y muy buen producto, muy recomendado. Y más que nada lo utilizo para limpiar lo que son las paredes. No, no lo he utilizado para limpiar zapatos nunca, lo que es la suela del zapato. La suela del zapato suelo limpiar con agua micelar
y con una toallita húmeda queda genial, pero bueno, también puedo utilizar esta esponja, ¿no? Y bueno, en fin, muy buen producto, están muy bien de precio, tengo que reponer. Y luego aquí tengo, vamos a ir con esta cajita, aquí tengo la pasta de dientes hecho en Suiza, polvo de perla, blanqueador de la marca Deli Plus, trae 100 mililitros, cuesta menos de 2 euros, 1,90 o 1,95 €. También otro favorito de Mercadona, y no solamente mi favorito, sino que de mis chicos también les gusta muchísimo esta pasta de dientes y la recomiendo mucho, también ya la tengo repuesta. Y luego aquí tengo una que no me ha gustado para nada, también de la marca Deli Plus, menta extra refrescante, fresh gel y pone partículas de frescor. En fin, muy económica, creo que está a 1 euro, trae 100 mililitros y es una pasta muy suave, huele muy bien, sí que te deja un aliento así como muy a chicle, a frescor, pero no he notado que me deje los dientes limpios, no, no me gusta. A lo mejor para llevártela al trabajo y después de comer lavarte los dientes con esta pasta por si no quieres así una muy fuerte, muy agresiva y sí que vas a notar un olor así como muy agradable, muy a limpio, pero la sensación de dientes limpios a mí no me la deja y así que no, no la volveré a comprar y tampoco ha gustado a mi hijo ni a mi marido tampoco. Y luego aquí tengo, bueno, esto voy a juntar con esto que es la misma marca. También de Mercadona, tengo aquí, vamos a ver lo que son de la marca Deli Plus, cuchillas para depilación, vienen 5 unidades en la bolsita y además la bolsita es así tipo zip y son mis favoritas y las más económicas que hay en Mercadona, las llevo comprando muchísimos años y yo tengo la piel muy sensible y a mí este tipo de cuchillas me funcionan genial, no me provocan ni irritación, ninguna reacción alérgica o de enrojecimiento, absolutamente nada. Y me gustan mucho, están muy bien de precio, así las puedes cambiar muy seguido y no, no tienes que estar. Es que las otras están a 7 a 8 euros y igual no las puedes utilizar muchísimas veces, tienes que cambiar porque no es bueno para la piel utilizar la misma cuchilla muchas veces. Así que las seguiré comprando. Si no las habéis probado, probad. Vienen, creo que están a 1 euro, 1 euro con 10 o algo así. Y vienen 5 unidades. Y además también tienen esa tirita así como de gel. Y me gustan mucho cómo funcionan. Están muy bien. Y luego vamos a ver qué tenemos más por aquí. Otra cosa de la marca Bosque Verde. Como ya os habéis dado cuenta, me estoy enseñando todo sin ningún tipo de orden, según van saliendo los productos, tanto lo de limpieza como cosmética, en fin, cuidado facial y todo. Y como acabo de comentar, de la marca Bosque Verde, salva uñas, suciedad resistente, vienen 3 unidades. Y también pone protegida contra las bacterias. Y muy recomendada, sobre todo para limpiar superficies con suciedad más incrustada, difícil de quitar y todo eso. Yo estas las compro sobre todo para la zona de barbacoa, ahí es donde las utilizo. En casa también, si no tengo de las otras azulitas, utilizo estas. Pero vamos, que no me gustan para utilizarlas día a día en casa. Pero sí que me gustan para frotar así algo más, una suciedad más complicada de quitar y en la zona de la barbacoa funcionan genial y además no sabía que pone eso de protección contra las bacterias, muy importante, sí, porque donde la barbacoa siempre como que vienen más bichitos, es fuera, en jardín, entonces muy recomendadas y están muy bien de precio. Y luego también pastillas favoritas, pastillas de lavavajillas. Estoy cansada de enseñar, pero ya sabéis, son las que utilizo siempre. Y suelo comprar en Carrefour, lo de 3x2 y segunda unidad a 50%, en fin, a 70%, o te devolvemos el 50%. Hace poco hicimos una compra con que te devolvemos el 50% y luego con el cheque ese hicimos otra compra de carne, pescado, también un poco de marisco y cosas así. Y además se me han juntado muchos cupones en ese día y nos ha salido la compra genial. Teníamos que pagar 92 euros y no, 92 o 82, no estoy segura. Y hemos pagado 23 euros. Vamos, nos ha salido la compra genial. Tenía unos cuantos cupones y merece la pena. Y de la marca Finish, pone aquí nuevo, pero vamos, que eso llevo comprando muchísimo tiempo. Power todo en uno y son mis favoritas. Dejan muy bien lo que son los platos, las ollas. Y todo, sartenes, absolutamente todo. Por lo tanto, de momento no pienso cambiar, sobre todo si suelo comprar en Carrefour en promociones. Si tengo que pagar el precio habitual por bolsa, como que no, compraré de la marca blanca, de Mercadona o de cualquier otro sitio. Me habéis comentado que de Mercadona son muy buenas. Y luego aquí
con lo de los bichitos, mosquito común y tigre. A ver, pone aquí, de la marca Bloom, antes que nada. Y pone mosquitos común y tigre, 100% protección, cero picaduras, eficacia probada con las ventanas abiertas y la luz encendida. El aparatito cuenta con un regulador de eficacia y viene un aparato más un recambio. Y vamos a ver, más un recambio gratis. Sirve para hasta 90 noches de protección. No es verdad, lo de 90 noches no es verdad. Bueno, en mi caso no es verdad, a lo mejor a vosotras sí os funciona. Y yo creo que los otros años este producto me funcionaba muy bien y es verdad, no entraban ni mosquitos ni moscas, absolutamente nada. Y suelo dejar encendido por la noche. Este año está enchufado uno aquí, otro ahí, vamos, tengo 4 o 5. Algunos en color blanco y otros en rojo. Y no me funcionan. Entran mosquitos, sí o sí, les da igual. Y lo tengo puesto al máximo. Al máximo no te dura ni 30 días. Pero vamos, que digo, a ver si funciona. No funciona para nada este año. No sé si han cambiado los mosquitos o los mosquitos se han acostumbrado a este producto y ya les da igual. Así que no es nada económico. Por lo tanto, no lo volveré a comprar, por lo menos este año. Que se gaste lo que tengo y ya está, no volveré a comprar. Bueno, voy a continuar. Por aquí tengo más productos. También en Carrefour he comprado este producto para higiene bucal de la marca Denivit, experto blanqueador, el de toda la vida. Creo que todo el mundo lo hemos utilizado en alguna época de nuestra vida y hace muchos años lo compraba siempre y luego lo dejé de comprar, no sé por qué, pero lo dejé de comprar. Y pone antimanchas intensivo, dentífrico, de uso diario, con flúor, suave con los dientes. Dientes más blancos en solo 7 días, eficacia blanqueadora. Y vamos a ver, es un producto muy, pero que muy recomendado, trae poquita cantidad, a ver cuánto trae, solamente 50 mililitros, la mitad de lo que trae una pasta de dientes de Mercadona, y creo que cuesta, no sé si son 2 euros o 2 euros y poquito, pero también tengo que reconocer que con muy poquita cantidad es suficiente, no hace espuma. La sensación en la boca es así un poquito como, no sé, como a un producto de farmacia, a clínica dental, así un poco como desagradable, ¿no? Como a bicarbonato, no sé. Pero sí que me deja los dientes muy limpios. Lo de blanquear, no sé, a lo mejor un poco sí, o simplemente evita que se pongan más oscuros. Yo no me hice nunca un blanqueamiento en la clínica dental y me gustaría, pero luego no me atrevo porque he visto que hay muchas personas que tienen luego mucha sensibilidad y a mí eso me da mucho miedo, así que no tengo pensado hacer un blanqueamiento en la clínica de momento. Algún día tendré que hacerlo. Y así que intento apañarme con pastas de dientes así y bueno, mantener la boca, hacer mis revisiones y todo eso y ya está. Y bueno, muy recomendado, si no lo habéis probado, probad. Deja la boca muy limpia y no te deja ni aliento fresco ni absolutamente nada. Simplemente la sensación de dientes limpios y ya está. Y a lo mejor sí que se notan un poquito más blanquitos, no lo sé. Según también los dientes y qué es lo que comes y si tomas mucho café, Coca-Cola y todo eso. Y bueno, luego aquí tengo un producto que no sé dónde lo he comprado. Si vais a reconocer la bolsita, me lo dejáis escrito debajo del vídeo en los comentarios. Aquí en la parte de atrás pone en español. Gasas no tejidas, vienen 100 unidades, ideal para el cuidado de la cara, especialmente de los ojos. Y suaves y resistentes, no sueltan pelusas. Todo lo contrario, y además pone también dermatológicamente testado, todo lo contrario de lo que pone aquí, pone ideal para el cuidado de la cara, especial para los ojos. Para los ojos imposible utilizar estas gasas, me parece que te van a quitar la piel de los ojos. Y luego también pone suaves y resistentes, resistentes sí que son, pero suaves nada. Y también pone no sueltan pelusas, a montones, te sueltan pelusas, te llenan la cara de pelusas. Y también pone dermatológicamente testado, bueno, eso no lo sé. 100% de algodón y qué es lo que más, ya está, no pone nada más. Dejaré una foto por aquí al igual que de todos los productos, si sabéis de qué tienda es, me dejáis en los comentarios. No sé dónde he comprado este producto, pero vamos, un horror, he gastado para quitarme el esmalte de las uñas de los pies. En las manos me las hago en un sitio y en los pies me las hago en casa. Y así que utilizo gasas así para retirar bien lo que es el esmalte de las uñas. Y imposible utilizarlas en la cara y además si tienes la piel sensible, no se puede, malísimas. Y luego vamos a ver, en uno de mis vídeos con alguna compra, no, ahora mismo no recuerdo qué compra exactamente,
enseñé mascarillas hidratantes de la tienda Acción. Es una tienda muy económica, bueno, muy económica, según qué es lo que quieras comprar, ¿no? Hay cosas que merecen la pena y otras cosas que no, que son más caras que en otras tiendas de mejor calidad. Quiero decir, puedes comprar el mismo producto en otra tienda de mejor calidad y a mejor precio. Hay que mirarlo todo muy bien. Pero lo que sí que puedo recomendar, en la tienda Acción hay muchísimas mascarillas hidratantes para los pies, para las manos, para los labios, para el pelo, para las zonas de la ojera, para la cara y no sé, para absolutamente todo, para chica, para chico. Y compré esta cajita con 7 mascarillas hidratantes de tejido y aquí ponen la cajita lunes, martes, miércoles, bueno, los días de la semana y qué es lo que realiza cada mascarilla. Y no he notado mucha diferencia entre las mascarillas, pero sí que las recomiendo mucho. Cada mascarilla viene muy, pero que muy empapada de producto. Y yo suelo aplicarme la misma mascarilla 2 veces por la mañana y por la noche. Y la suelo guardar en la nevera siempre, durante todo el año. Y muy recomendadas. Vienen 7 mascarillas a 2,70 €. En Mercadona te cuesta una mascarilla hidratante de tejido 2 €. Creo que las que estaban a 1,50 € ahora cuestan 2 € cada una. Lo veo demasiado. Aquí por 2,70 € 7 mascarillas. Y la verdad es que me dejan la piel igual de hidratada que las de Mercadona. Por lo tanto, no creo que de momento volveré a comprar mascarillas hidratantes de tejido en Mercadona. Más, por lo menos si no bajan el precio, no las voy a comprar en Mercadona. Compraré en esta tienda y ya está. Y también he comprado otras, todavía no las he probado. Una tengo para los pies, me parece. Otra tengo para los labios. Y lo que sí que he probado, aparte de las mascarillas, me queda todavía alguna de estas. Las tengo en la nevera. No he notado diferencia entre ellas. Hidratan muy bien, quizá lo que es el olor, un poquito diferente. En fin, también en la misma tienda Acción he comprado parches hidratantes para la zona de ojera y pone parches de hidrogel, hidratantes y no sé si me han costado 60 céntimos o 70 céntimos como mucho. En Mercadona han traído los otros a 1,50 €, también los tengo. He gastado unos y los he repuesto, pero el paquete de los que he gastado no sé por qué he tirado. Y me gustan muchísimo, sí que funcionan muy bien, te dejan la zona hidratada, pero te cuestan 1,50 € y estos de la tienda Acción te cuestan la mitad o menos de la mitad y te hacen la misma función. Te dejan la misma hidratación y absolutamente todo. Y también me los aplico por la mañana y por la noche, los mismos parches. Por la mañana sobre la piel limpia y seca y luego los vuelvo a guardar en esta bolsita. Se vuelven a empapar del producto y por la noche me los vuelvo a aplicar y ya está. Saco provecho de 70 céntimos para 2 aplicaciones. Y los de Mercadona nada, los de Mercadona también están bien empapados y funcionan muy bien, pero que los veo muy caros. Así que ni las mascarillas hidratantes de tejido ni los parches, de momento en Mercadona no los voy a comprar. Yo creo que hay mucha diferencia de precio, sobre todo en las mascarillas. 7 mascarillas a 2,70 € y una mascarilla por 2 €, hay muchísima diferencia. Bueno, luego aquí tengo estos dos productos, muy pero que muy recomendados, pero claro, no son nada económicos. Yo tengo este en formato mini, venía con una revista, no sé exactamente con qué revista, hace mucho tiempo. A mí personalmente me ha gustado mucho este producto. En mi tipo de piel ha funcionado genial, deja la piel hidratada, con un aspecto como muy saludable, con un extra de luz, pero no un, digamos, como te aplicas iluminador, no, de eso nada, como una luz así desde dentro, una piel muy cuidada, muy saludable, no sé, me gusta muchísimo cómo funciona y cómo deja la piel. Tiene textura así como acuosa a gel, se absorbe rápido, un olor muy agradable pero muy suave y en cuanto el producto se absorbe no se nota el olor. Y además te lo puedes aplicar antes de tu crema hidratante, antes de protector solar, antes de, vamos, que se combina muy bien con crema hidratante, con protector solar y con la base de maquillaje. También lo puedes utilizar por la mañana y por la noche. Intentaré estar pendiente por si en el Corte Inglés lo ponen a buen precio, en alguna promoción o viene en un lote con algún producto más. Me ha gustado mucho y creo que cuesta, no sé si son 60 € o algo así, el formato normal. Y bueno, otro producto que también venía con una revista hace muchísimo tiempo, un corrector iluminador de la marca Sensilis, y dejaré una foto por aquí, y en el tono 01, muy, es así formato tipo lápiz, y solamente tenemos que apretar aquí, va saliendo el producto y con esta puntita así tipo
lápiz tipo pincel, digamos, te lo vas aplicando. No me parece nada higiénico este formato, tengo que reconocerlo. El producto es muy bueno, no reseca la zona de la ojera, yo lo he gastado en la zona de la ojera. Como acabo de comentar, lo podemos utilizar como corrector o también como iluminador y además realiza las dos funciones a la vez. Yo lo he gastado para la zona de la ojera y la tengo muy seca, me aplico una crema hidratante antes y luego ya me aplico corrector o iluminador. Hay días que no me aplico absolutamente nada, pero los días que sí que voy a salir o lo que sea, entonces sí que me lo aplico. Y es un producto muy ligero, se extiende fácil, no se nota que lo llevas y disimula, ilumina la zona de la ojera. Muy recomendado, me gusta muchísimo y sobre todo lo recomiendo para las pieles muy secas y normales también. A lo mejor para la piel grasa quizá no, pero es un producto. Para la piel grasa seguramente que lo tendrás que sellar con polvos translúcidos. Yo no utilizo polvos translúcidos, no me gusta utilizar polvos, solamente para alguna ocasión especial, pero así a diario no me gusta. Entonces me aplico mi crema hidratante y luego me aplico este producto, por ejemplo. También tengo el otro Hidravital de Mercadona que me gusta mucho. Son muy parecidos, pero este es mucho mejor, más ligero. El acabado es más natural, se transparenta. Si tienes alguna pequita así pequeñita, así se nota. Parece que no llevas nada y tienes la zona de la ojera como muy cuidada, hidratada y luminosa. Así que me gusta, es de la marca Sensilis y lo recomiendo mucho también si lo veo en El Corte Inglés a un buen precio o por ejemplo en Primor, pero yo personalmente a Primor como que no voy mucho, no es una tienda que me gusta comprar ahí, no sé, hay tanta variedad de productos y si te metes en la web también hay muchísimos productos y no sé, me agobio un poco y prefiero ir donde hay sitios así como más específicos por marca, por producto, por lo que estés buscando. Y bueno, yo creo que eso es todo, efectivamente. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy y no sé en cuánto quedará, media hora, 40 minutos, 20 minutos, hasta que no lo edite, no lo sé. Y espero que os haya gustado el vídeo o los productos o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, si todavía no estás suscrita, suscríbete, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. A ti no te cuesta nada y a mí me anima muchísimo. Y gracias por ver todos mis vídeos, por los comentarios, por vuestro tiempo, por los consejos y por todo en general. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.